e senhores, pedimos que permaneçam sentados durante a partida. Agradecemos sua cooperação. Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. No podrán ir más lejos. No, no va a llegar esa bola. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Busca colarla. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos... ¡Enorme cabezazo! La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! Esta vez no va a salirse con la suya. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ambos equipos sienten que es muy pronto para empezar a jugar arriesgado. Andan tentando las aguas antes de aventarse al chapuzón. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Busca a su delantero. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena salida! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo... ¡Neymar! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Un despeje, digamos, decente. Pase cruzado de... ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Tremenda técnica de cabeceo. Valió todo. Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Gol marcado para el Colo-Colo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa 7. Marcos.
El partido está 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Lucha para tener un hueco. Tremenda carrera del defensor. Y el árbitro ha concedido un saque de arco. Scholes. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. Zico. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. 1-0 el marcador. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor. ¡Impactante cabezazo! Y la pelota la alcanza a despejar. Y ahora ya tiene la pelota. ¡Esta es la buena! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! ¡Decide ir largo! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. La pasa en profundidad a Neymar. Consigue el pase. Va hacia el centro. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Se la consiguió arrancar de los pies. La juega hacia el extremo. Jugada interesante. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. La opinión del doctor García luego de 45 minutos. Ningún equipo se siente satisfecho con un solo gol anotado, y menos con un adversario que es sumamente inferior a tus calidades. El marcador nos indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Seguimos con la parte complementaria del juego. La diferencia es de un solo gol. Zico. Robertson. Neymar. Ese balón cae justo en el centro. Scholes. ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! Han ampliado la ventaja a 2 goles. Es impresionante qué curva tomó la pelota. Gran jugada, ¿no lo cree usted, señor Martinoli? Es increíble la manera en cómo tocó el balón para hacer eso. Hay que tener una grandísima habilidad, impecable. 3 minutos del segundo tiempo, pelo jugador. Camisa 5.
el encuentro está 2-0. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Vasco da Gama está acertando sus pases. Robertson. Y la tiene y se abre un espacio. Este sí tiene calidad. Neymar. Milagrosamente le llega directo el balón. Cuidado que esta es muy buena. Y allá va. Puesta piernas, pero al final nada de éxito. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Este tiro libre es para ellos una gran ocasión. Una de sus virtudes, su máxima virtud son los tiros libres. Y nos los va a mostrar. ¡Messi! Segundo saque de esquina del día. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. ¡Enorme cabezazo! Cabezazo desviado que no pasó nada. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Y esa es otra buena victoria por el momento. Arnold. Fue muy evidente esta falta. Y va para adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Público presente en la partida de hoy. 72.306 espectadores. Zico. ¡Tira! ¡Vaya parada! ¡Ahí está el arquero! Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Substituição no time do Vasco da Gama. Camisa 9. Casemiro. Mbappé. Avanza Mbappé. Rechazada totalmente. Camisa 46. Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Messi. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Casi les cuesta el gol. Si yo fuera el delantero, ya estaría enojado con la situación. No llega nada. La calidad tiene que mejorar y mucho. Un buen pase y esta podría ser la buena. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Busca a su delantero. ¡Ojo, que puede disparar! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Buena bola, la han colocado. Se apresura para alejar el balón. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Vasco da Gama prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Sai para entrada.
falta del jugador. Con un pase difícil. Camisa 26. Y va para adelante. La recuperaron sin demora. Jugada interesante. Y ahora la tiene Messi. Consigue el pase. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Mbappé busca colarla. Cristiano Ronaldo. Buen balón, mala conclusión. Cristiano Ronaldo, grandísimo balón filtrado. Todo mundo distraído, penosamente no acabó en gol. ¡Qué desperdicio! Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Podrían llegar hasta la portería rival. Dispara largo. Y salió el balón. Consigue meter un pase cruzado. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Quiere quitárselo y lo consigue. ¡Esta es la buena! Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. No me parece lo suficientemente decisivo. ¡Impactante cabezazo! ¡Interceptó el pase! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Otro centro más! ¡Buen despeje! ¡Ahí está el pitazo final! ¡Lo han logrado! Magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador, que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores el día de hoy. ¿Con qué se queda del encuentro, doctor? Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño, pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional. Cerramos la transmisión.